surge algo interesante. Es como en la caída libre, ¿no? Fíjense. Aquí viene, empieza a caer lentamente, luego la caída se acelera. Es como cuando la pelota gravita. Empieza a caer lentamente y luego se acelera. ¿Sí? Va más rápido y más rápido y más rápido. Eso fue lo que observó Newton, además de las mareas. Es decir, repito, no fue la manzana. No fue la manzana. Tampoco fue una pelota de tenis. El tenis me inventaron en Inglaterra, por cierto, también. No, fue la observación de las mareas y la segunda ley de Kepler, la que permitió a Newton darse cuenta que ambos fenómenos eran lo mismo. Es decir, una pelota o una manzana gravita en la Tierra. Imaginemos que es la Tierra y esta es la Luna. La Luna gravita hacia la Tierra. Pero afortunadamente no cae como la manzana, no gravita exactamente igual que la manzana. Aunque lo que provoca el cambio de posición de la Luna alrededor de la Tierra y el cambio de posición de la pelota respecto a la Tierra es lo mismo, es la misma fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? Pues la fuerza de caída. Bueno, el verbo que se usaba entonces era gravitar, es fuerza gravitatoria. ¿Bien? Entonces, de ahí viene el concepto de fuerza gravitatoria, de la observación de estos fenómenos. Son lo mismo. De hecho, el agua del mar, de los ríos, gravita hacia el centro de la Tierra. Por eso la marea baja. Pero también, ¿y por qué? Entonces, ¿por qué sube? El siguiente factor fue que Newton se preguntaba por qué es la Tierra la que orbita alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. ¿Por qué la Luna gravita alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor de la Luna? ¿Cuál es la diferencia? La masa del Sol, la masa de la Tierra y la masa de la Luna tienen este sentido de magnitudes. La masa del Sol es mucho mayor que la de la Tierra. La masa de la Luna es mucho menor, no demasiado, pero sí menor que la de la Tierra. Sin embargo, el hecho de que la Tierra haga que la Luna gravite sobre él supone que hay una especie de jalón de la Tierra hacia la Luna. Si la Luna se ve jalada hacia la Tierra y la Tierra se ve jalada hacia el Sol, pero si la Tierra jala a la Luna, se me tapó este globo. ¿Qué puede estar pasando? La Tierra está ejerciendo una fuerza gravitatoria sobre la Luna. El Sol está haciendo el equivalente sobre la Tierra. Le he introducido aire a este globo que estaba originalmente así. Esto lo podía yo aplastar y no le pasaba nada. Muy fácilmente. Esto lo puedo aplastar, me cuesta un poco más trabajo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo dejo que salga el aire y al mismo tiempo suelto el globo? ¿Se fijaron la posición en la que estaba?
otro lobo igual. Voy a dejar que salga el aire. En general, el problema es que los globos son esféricos e incluso puedo hacer esto un poco diferente. Cayó igual que la pelota. ¿Gravitó el globo igual que la pelota? No. ¿A qué se pareció? Una hoja de papel de una de sus listas de... No es una tarea, luego la recojo. Tiene fines didácticos la tarea. ¿A qué se parece? ¿Cuáles caen de manera parecida? Bueno, la pelota sí te puso. Bueno, qué bueno que lo hizo. ¿Sí? Podemos ver aquí varias cosas. La primera, cuando solté el globo con la boquilla hacia mi derecha, ¿hacia dónde se movió en general el globo? ¿Hacia la derecha? No, hacia la izquierda. Cuando el otro globo no estaba amarrado, lo inflé y solté el aire con la boquilla hacia la izquierda, ¿hacia dónde se movió el globo en general? Hacia mi derecha. Bien. Aparentemente estos son fenómenos similares. Es como cuando, a ver, en esto que acá pongan atención, no vaya a ocurrir algo que luego ocurre, ¿sí? Yo voy a arrojar esta pelota hacia el pizarrón, ¿sí? Y yo espero que se quede pegada en el pizarrón. Yo ya sé qué es lo que pasa. O incluso, a ver, bolita, por favor. Recuerdo cuando era niño, no siempre podíamos jugar béisbol, digo, adentro de la casa de mis papás. En el campo sí, pero en la casa no. Aunque teníamos un patio relativamente grande, entonces no usábamos pelotas de béisbol. Usábamos pelotas de esponja, pelotas de tenis. Y lo que hacíamos era lo siguiente, a ver, un lanzamiento suave. O sea, imaginábamos que el brazo era el bate. Si le pegas, ibas corriendo. Vamos, yo era béisbol así. Era un béisbol reducido en riesgos de romper vidrios, entonces ser regañados y mandados a la tienda a comprar vidrios. Donde el señor dueño de la tienda ya nos conocía. No sé por qué. No solo porque éramos vecinos. ¡Otro vidrio, por favor! Ah, y la señora de las macetas también es conocida. ¡Otra maceta, por favor! Ok. Ayer fue nuestro día, ¿verdad? No, antier. Y ayer también. Bueno, antier fue el día de mí. Ok. Entonces, el punto es este. Hay varias observaciones que nos hacen ver que hay fenómenos regulares en la naturaleza. Número uno. Las cosas caen a tierra o gravitan sin importar su masa, de manera igual, caen al mismo tiempo. ¿Bien? Eso lo descubrió Galileo. La aceleración de gravedad. Podríamos decir la ley de la aceleración de gravedad. 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Kepler observa, bueno, Kepler deduce a partir de observaciones de Braille que los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas y con velocidades que cambian, es decir, de manera acelerada y luego, ¿cómo dijiste? De aquí para allá, desacelerada, ¿no? O sea, porque recuerden que tenemos que decir el sentido del cambio, si aumenta o disminuye. Por eso, cuando aumenta la velocidad, es un fenómeno de aceleración positiva o el movimiento acelerado. Cuando disminuye la velocidad, es un movimiento de aceleración negativa o desacelerado. Aquí tendríamos un movimiento orbital acelerado y luego un movimiento orbital desacelerado cuando se aleja.
del Sol, del planeta del Sol, o el cometa del Sol, etc. ¿Qué son las primeras dos leyes de Kepler? La tercera ley de Kepler no tiene mucho sentido, lo que determina es a qué distancia están los planetas entre sí y respecto al Sol. Fue por eso que pudieron descubrir ya con telescopios en tiempos más recientes los demás planetas y el cinturón de Kuiper y un montón de cosas ahí ya dando vueltas alrededor del Sol. Vivimos en una galería de tiro al blanco, y de repente agáchense porque viene el siguiente meteorito. Por eso que salí de la casa con casco, yo creo que no creo que sirva de mucho. Bien, entonces, pero al mismo tiempo vemos que los objetos se aceleran. Y se aceleran cuando hay algo que cambia su estado de movimiento. Si no, seguiría el movimiento igual. O si no hay nada que modifique su estado de movimiento, el borrador está aquí, la pelota está ahí, el gis está allá, y si nos vamos y no hay más clases de aquí en este salón, porque si llegan otros pueden intervenir en el sistema, y nos vemos el próximo martes aquí, veríamos que ahí sigue el borrador, la pelota y el gis. Es decir, si no hay algo que cambie su estado de reposo, van a quedarse ahí. Del mismo modo, al menos en la primera parte, la pelota, sobre todo en los videos anteriores que vimos, la pelota parece que se mueve de manera constante. Y uno podría pensar que va a seguir así por siempre. ¿Bien? A menos que algo impida que siga rodando. Ese algo que hace que esto no se mueva, o ese algo que hace que se siga moviendo, serían las fuerzas. Y para cambiar su estado de movimiento, ya vieron que se detuvo, es porque debe haber habido una fuerza. Una fuerza, por cierto, ¿cómo? ¿De qué manera? Si la pelota se mueve sobre la canaleta, pues imaginemos que es línea recta, porque en realidad está así. Hay algo en esta misma línea que está haciendo que se detenga. Y para que se detenga de esa manera, tendría que estar actuando en el sentido opuesto. Es decir, una fuerza que actúa en el sentido opuesto al desplazamiento de la pelota. Quizás sea lo mismo que cuando hago yo esto. ¿Sí? Que bueno, si no me seguiría hasta la pared. ¡Paz! ¿Bien? ¿Cómo se llama eso? ¿No? Fricción. Es decir, la fricción o arrastre es lo que impide, lo que hace que la pelota finalmente se detenga, lo que hace que yo me detenga. ¿Bien? Y actúa en el sentido opuesto del desplazamiento, más de la trayectoria, perdón. De la trayectoria. De la forma en la que se mueve. De la dirección y sentido en el que se mueve. De hecho, en este caso, la fricción tiene la misma dirección y sentido opuesto. Es decir, hay una fuerza de, vamos a poner, dirección igual, pero sentido opuesto. ¿Correcto? Y para que se mueva, para cambiar, o esto es lo que suena medio paradójico, o permanecer, hay fuerzas. Es otra forma de escribir o de mencionar la primera ley del movimiento, escrita por Newton, la primera ley de Newton. La ley de la inercia. Si las cosas se quedan como están en reposo o en movimiento, a menos que haya una fuerza que cambie su estado de movimiento. Primer postulado del movimiento de Newton, o primera ley de Newton, llámenle como quieran, o primera ley del movimiento, primera ley de la dinámica. Finalmente,
esto es lo que contesta a esa pregunta que tal vez no contestó Galileo. ¿Por qué se mueven las cosas? Galileo contestó, ¿cómo se mueven las cosas? ¿De manera uniforme o de manera no uniforme? Si es de manera no uniforme, es acelerada. Acelerada o desacelerada, pero acelerada. ¿Pero qué las mueve? ¿Qué provoca los cambios? Las fuerzas. O incluso, ¿qué impide los cambios? Las fuerzas. ¿Qué impide que la pelota gravite? La fuerza de la canaleta. En el momento en el que la... Ahora que quiero que cambie. En dos sentidos no pasa. Voy a hacerle trampa. Ahí estás. La realidad es caótica. Ay, bueno, así es la realidad. Ya la podemos ver un poco mejor en estos días, en tiempo de normal. Luego, ¿qué puedo mover más fácilmente? Pásame la pelota. Squash. Squash. La pelota ya se quedó por allá. Ah. Bien. A ver, voy a tratar de hacerme igual. Despiertos, atentos y volteen para acá. ¿Bien? Ambas las arrojé tratando de hacerme igual. ¿Cuál vieron que se desplazaba un poco más fácilmente? A ver, vamos a repetir. Entonces no salió. Pues más. Toma esta. Trata de lanzarlas igual hacia allá, párate en aquel extremo. Es más, con la misma mano, las dos pelotas en la misma mano, para que no haya problema. Lánzalas sin que abuses, por favor, de tu fuerza. ¿Hacia allá? Ah. No, creo que no salió. No. Lo voy a rodar aquí. Necesitamos mover este cable. Mejor los voy a rodar aquí en el piso. Es más, los de ahí atrás párense para que vean. Voy a tratar de rodarlas, empujar las dos igual y al mismo tiempo. ¿Cuál rodó más? ¿Cuál es la diferencia? La masa, no el peso. Esta tiene más materia que esta. La masa, mencionaron peso. ¿Qué es masa y qué es peso? Tengo aquí, ya para terminar, por el día de hoy, un dinamómetro que también funciona como medidor de masa y medidor de peso. Masa gramos, newtons. ¿Qué son newtons? No sé. ¿Qué son newtons? Y tengo aquí una botellita que tiene 500 mililitros de agua. ¿Correcto? Y está en una bolsa de plástico. Voy a aprovechar esto. De los globos. Y está. 500 mililitros de agua. Haz un favor, acércate y lee la donde dice gramos. Gramos 500. 500, ok. 500 gramos son 500 mililitros de agua. Ahora, ven acá otra vez. La voy a levantar y me dices qué sucede. A ver, lo voy a hacer un poco más despacio. ¿Se mantiene igual en 500 gramos? Aumenta. La voy a poner aquí en el piso y por favor te guías. Lo voy a poner primero despacio. Marca 500. No, empezó en 0 y después marcó como 100. Ah, ¿y si la muevo más rápido? Es difícil. Sí, pero
¿Lo pueden hacer ustedes el experimento con una báscula en su casa? ¿Sí? Finalmente, ¿la cantidad de agua ha cambiado? No. La cantidad de agua es la misma. Pero lo que registra aquí el medidor... Ah, y además, el último. Ahora la voy a bajar. Fíjate bien. Si no, el experimento lo vamos a hacer el viernes en el laboratorio mañana. Ah, como que disminuyera. ¿Qué disminuye? ¿La masa? El peso. Esa es la segunda ley del movimiento. Simplificada se escribe así. Podemos hacer toda la derivación. De hecho, efectivamente, para poder llegar a esto, Newton inventó el cálculo diferencial integral. No se preocupen, eso ya lo padecieron antes. O sea, ya se preocupaban antes, ¿para qué se preocupan otra vez? La cantidad de movimiento o aceleración es proporcional a la fuerza que se aplica. O, para mover una masa con esta cantidad de movimiento, debo aplicar una fuerza. Es decir, aquí tengo tres cantidades. Una que es la materia, la cantidad de materia. Otra que es la aceleración, que es un vector. La masa, por cierto, esta masa de agua la defino como 500 mililitros, 500 gramos, y la masa no cambia. Aunque la mueva, ¿sí? Aunque la mueva mucho o poco, no va a cambiar la masa. Lo que cambia es la fuerza. La masa la defino solamente con una cantidad, 500 gramos o 0.5 kilogramos en MKS. ¿Bien? Entonces, la masa es escalar, la aceleración es vectorial. Cuando una cantidad escalar se multiplica por una cantidad vectorial o se divide entre una cantidad vectorial, el resultado es otra cantidad vectorial. Las fuerzas son vectores. Segunda ley de Newton, o segunda ley del movimiento, la fuerza necesaria para cambiar el estado de movimiento o la inercia de un objeto depende de su masa. ¿Sí? Y la tercera ley de Newton o del movimiento, siempre que quiero yo mover algo, requiero una fuerza, pero esa fuerza se enfrentará a una fuerza opuesta. En este caso es la fuerza de fricción, que impide el movimiento hacia allá, porque la fuerza se pone en el sentido opuesto. Misma dirección, sentido opuesto. Aunque puede haber algunas pequeñas diferencias, las cuales vamos a ver mañana.